Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer esta cartera o este bolso de mano para niña para que sea el conjunto de este suéter o chompa que ya les había compartido con los mismos detalles en la parte del cuello, muy fácil de tejer, al igual que la diadema. Voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link de la chompa y también de la tiara o diadema por si gustan realizarlo. Vamos a comenzar con los materiales. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. El grosor es de 2 milímetros. Se llama Sinfonía y aquí el proveedor nos sugiere utilizar un ganchillo de 3 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar ese ganchillo de 3 milímetros que nos recomienda este proveedor. Es una algodón, es 100% algodón, es mercerizado, es como un algodón nacarado, tiene un brillo muy especial, así es que te lo recomiendo. Vamos a necesitar unas tijeras. Comienzo, aseguro el primer punto. Y realizo cadenas. ¿Cuántas cadenas vamos a necesitar? Tantas como nosotros deseemos este proyecto. En este caso yo no voy a contar por cadenas, sino que voy a contar por centímetros. Tengo en este caso 9 centímetros realizo una cadena y comienzo a tejer punto bajo, un punto bajo por cada cadena. Te muestro, ya he terminado los puntos bajos y ya estoy por finalizar. En total tengo 20 puntos bajos y aquí en esta esquina realizo punto bajo 1 en el mismo espacio, 2, 3, 4, paso al siguiente punto y continúo tejiendo punto bajo. Uno por cada espacio hasta finalizar. Una vez que llegué a donde comencé, aquí donde comencé, realizo tres puntos bajos en el mismo espacio. Sobre este espacio, comienzo a tejer punto bajo y aquí mismo punto bajo. Pero primero, antes de continuar, voy a poner un marcador para recordar que aquí es donde comenzamos. Ahora sí, mismo espacio, punto bajo, siguiente espacio, continúo tejiendo un punto bajo hasta llegar donde tengo los cuatro puntos bajos. Te muestro, he llegado a donde tengo los cuatro puntos. Ahí voy a comenzar a tejerle tres puntos, uno, dos y en el mismo espacio tres puntos. Siguiente, tres puntos bajos, uno, dos, 3. Siguiente. 1. 2. 3. Y por último. 1. 2. Y 3.
y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. Una vez que llegué del lado contrario, aquí se alcanzan a observar los puntos que quedaron sobre este espacio. Son 1, 2 y 3. En estos 3 puntos hago el mismo proceso, 3 puntos bajos por cada espacio. Paso al siguiente, 3 puntos bajos. Siguiente, 3 puntos bajos. Y aquí donde comencé, necesito tener, solamente hice 2 y eran 3. Por lo tanto, aquí realizo 2 puntos. Y aquí es donde comencé. Dos puntos y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. De aquí en adelante ya no le vamos a hacer aumentos, solamente vamos a tejer de manera circular un punto por cada espacio. Al terminar esta vuelta ya vamos a hacer el cambio para que se alcancen a apreciar los bordes en esta parte, pero ahorita te voy a mostrar cómo realizarlo. Una vez terminada ya la base, voy a retirar este porque en realidad no lo vamos a necesitar, solo era para que ustedes pudieran observar dónde van a ir los puntos, y continúo tejiendo en esta parte, pero solo la mitad de las cadenas. Mitad de las cadenas, punto bajo, y así voy a continuar vuelta tras vuelta. Y así es como va a quedar la línea. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Te muestro, hasta este punto tejí 12 centímetros de largo. Y he llegado a donde comencé, o del lado donde comencé. Realizo punto deslizado. Un segundo punto deslizado para finalizar, y en el punto que sigue voy a pasar el pedacito de algodón que ha quedado, y ahora sí puedo retirar. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a contar las vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en esta vuelta, que es la vuelta número 8, aquí es donde voy a empezar a tejer, y voy a tejer de la siguiente manera. Desde aquí, de donde está casi el borde, voy a tomar el punto de lado a lado. Tomo el algodón, el primer punto hago una cadena con el estambre doble para asegurar ese punto, y ahí mismo vuelvo a tomar ese punto para hacer un punto bajo. Así. Paso al siguiente punto de lado a lado y tejo punto bajo.
de lado a lado, siguiente punto, punto bajo, y así voy a continuar tejiendo, punto bajo. Ya estoy aquí por finalizar y te muestro cómo va a quedar. Tiene que quedar de lado a lado. Hago una cadena, giro y voy a comenzar a tejer. Este primer espacio lo voy a pasar. A ver, desde este primer espacio voy a tejer. Punto bajo. Sin pasarlo, punto bajo, uno por cada espacio hasta llegar al final. Si te das cuenta, estoy tejiendo punto bajo, completo el punto. Una vez que finalizo la vuelta, subo una cadena y vuelvo a repetir. Así voy a continuar tejiendo sin aumentos ni disminuciones. Un punto alto, perdón, un punto bajo. Son puntos bajos, me equivoqué. Un punto bajo por cada espacio. Te muestro cuánto he tejido. Aquí voy a comenzar a hacer unas disminuciones. Una cadena, giro, primer punto lo paso sin tejer y en el que sigue tejo punto bajo. Punto bajo, uno por cada espacio. Para finalizar la vuelta tengo dos puntos, paso al último punto y tejo un punto bajo. Entonces estoy pasando este punto sin tejer. Una cadena, giro, primer espacio paso sin tejer y en el que sigue tejo punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta llegar casi al final de la vuelta. Tengo estos dos puntos. Voy a pasarme este punto sin tejer. Este es este mismo, solo que lo voy a tomar por donde está. A ver si se alcanza a apreciar bien. Ese es el punto y esta es la cadena que se eleva. Entonces paso este punto y justo ahí tejo un punto bajo. Una cadena. Doy vuelta, primer punto paso sin tejer y en el que sigue punto bajo hasta finalizar esta vuelta para repetir el mismo proceso. Para finalizar la vuelta, mismo proceso, paso y aquí donde se alcanza a ver el punto, pero sobre la cadena, realizo el punto bajo. Y así nos va a ir quedando en la parte del borde. Una cadena, giro, este primer punto lo paso sin tejer y en el que sigue continúo tejiendo punto bajo. Vamos a alargar un poquito esta parte de adelante para darle un poquito de más forma y poder realizar el botón. Te muestro hasta este punto cómo está quedando. Te muestro cómo ha quedado. Y en este punto ya quiero ponerle yo la parte del botón. Lo siguiente que hay que hacer es colocarle el ojal. Comienzo igual,
pasando el primer espacio, 1, 2, 3, y hay que contar los puntos que tenemos también para el borde. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 y me quedarían estos 3 puntos. Hago un punto más para que sean 4. 2 cadenas, 1, 2 espacios y hago un punto bajo. Siguiente punto bajo. Hay que ver que en este espacio pueda entrar el botón. Hay que asegurarnos de eso. Una vez que pasa el botón, quiere decir que esta sí es la medida correcta, solo que voy a retroceder un poco aquí. Deshago un punto para que me queden 3 al inicio, 2 cadenas, 1, 2, paso y hago punto bajo. 1, 2, paso un espacio, en un lado me van a quedar 3, ahora sí, paso un espacio y aquí al final de la cadena es donde hago la disminución. Y así me van a quedar entonces de un lado 3 puntos y del otro por el momento 4. Giro, paso un espacio sin tejer y en el que sigue punto bajo, punto bajo y sobre las cadenas hay que hacer 2 puntos bajos. Y finalizo 1, voy a hacerle aquí 2 para tener un equilibrio, y 3. Y ahora sí, aquí nos va a quedar la parte del botón. Ya puedo retirar en este punto el material y colocar, hay que ver más o menos a qué dirección nos quedó el botón. Voy a pegarlo para continuar con el lazo de las hojas. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Vamos a necesitar tejer estas hojas. Yo he tejido en estos 4 tonos, pero puedes dejarle los tonos que más te agraden. Si vas a hacer el conjunto del suéter, bueno, pues entonces sí va a ser necesario agregarle un toque de cada color. Comienzo, aseguro mi primer punto, 13 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Hago una cadena más y en la cadena 13 dejo un punto bajo, lazada, siguiente cadena, medio punto, siguiente cadena, punto alto, siguiente punto alto, doble lazada, siguientes 2 cadenas van a ser punto doble, 1, doble lazada, siguiente cadena, 2, 3 lazadas, siguiente cadena, un punto triple, 2 lazada, siguientes 2 cadenas con punto doble, 1, 2, siguientes 2 cadenas, punto alto, 1, 2, siguiente medio punto y punto bajo. Una cadena. En el mismo espacio, giro un poco, punto deslizado, cadena,
mismo espacio, punto bajo, pero al mismo tiempo voy a perder este pedazo de algodón. Siguiente espacio, medio punto, siguientes dos espacios, aquí se alcanzan a apreciar, ¿eh? Punto alto, 1, dos, doble lazada, siguientes dos, punto doble, siguiente con punto triple, siguientes dos con punto doble, después de los dos puntos dobles, los siguientes dos son puntos altos, 1, 2, siguiente medio punto y en el último punto un punto bajo. Tomo este punto bajo que fue el primero y termino con un punto deslizado, retiro este, ya lo puedo retirar, y este que queda aquí hay que perderlo por la parte del revés, y así es como nos van a quedar. Voy a comenzar por la parte de abajo. En esta parte voy a pasar el ganchillo. Podemos hacerlo por la parte de arriba, así. Tomo el algodón de esta manera, hago una cadena y voy a ir pasando en estos espacios que se forman. Voy a tratar de abrirlo para que lo puedan observar mejor. En estos espacios que quedan aquí es donde voy a ir haciendo el punto deslizado. Punto deslizado, de lado a lado paso el punto, punto deslizado, voy a continuar y ya estoy subiendo por la parte donde nos quedan los puntos bajos, que son estos. Continúo de lado a lado, pero en esta ocasión ya para subir voy a hacer una cadena, paso al siguiente espacio, hay que tratar de que nos quede en esta parte, que nos quede aquí en el borde. Punto deslizado, una cadena y sigo tomando hacia arriba por el mismo, por la misma línea, una cadena, punto deslizado, una cadena, punto deslizado, y así nos va a ir quedando. Cadena, punto deslizado, hasta llegar más o menos a este espacio donde ya vamos a colocar el adorno. Una vez que ya he llegado más o menos a esta dirección, voy a comenzar a acomodar las hojas, o en este caso sí son las hojas. Y voy a ir pasando de lado a lado, tomo y hago punto deslizado, llevo uno, paso al siguiente espacio,
de lado a lado, punto deslizado, llevo 2, siguiente espacio, punto deslizado. A ver, voy a tomar bien este punto. Llevo 3 y voy por el último punto deslizado. Colocamos el siguiente tono. Paso. Del otro lado igual. Punto deslizado. Siguiente, punto deslizado, llevo 2, y por último, cuatro. Agrego el siguiente pétalo. Y repito el mismo proceso. Paso 1 del otro lado. Y ya por último, aquí ya nada más nos queda un punto por tejer. Igual, punto deslizado y vuelvo a contar porque vamos a ir colocándolos cada 4 puntos deslizados. Llevo 1. Dos. Y ya en esta parte pues ya no vamos a poner lo rosa, sino que vamos a continuar solo con las hojas. 3 y por último, aquí ya se acabó la hoja azul, 4. Coloco la que sigue y así voy a continuar. Recuerda que para hacer la unión del lado contrario vamos a necesitar, al igual que aquí, que tengamos 2 hojas. Voy a continuar, voy a hacerle un arquito pequeño solo para que sea de mano y regreso para continuar con el proceso. Te muestro. Vamos a hacer lo siguiente para tener una coordinación en esta parte. Yo he llegado hasta aquí, hasta este punto. He colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este es el pétalo o la hoja número 9. De aquí voy a hacer lo siguiente para que me quede equilibrado los colores y podamos terminar de la misma manera. Si yo aquí ya tengo el azul, ahora corresponde poner el rosa. Van a quedar estos 2 así, rosa, azul y rosa. Después voy a colocar el blanco, amarillo y así voy a continuar en sentido contrario. Esto para que me quede a la mitad y del otro lado yo pueda obtener el mismo equilibrio en los tonos. Te muestro. Así es como ha quedado. Y voy a finalizar, ya hice los 4 puntos
en esta parte. Y así el mismo proceso que hice es lo que voy a hacer del lado contrario, pero te muestro por si existe alguna duda. Tengo ya los cuatro puntos. Paso de un lado, del otro. Este va a ser mi último punto. Y coloco aquí a un lado del punto, para que me vaya quedando aquí por esta parte. Igual, punto deslizado. Voy a abrirlo para que se pueda facilitar el trabajo. Y paso de un lado. Paso al siguiente punto. Y en esta parte igual, de lado a lado. Siguiente. De lado a lado. Y así hasta completar la unión de esta hoja. Finalizo y hago el mismo proceso hasta completar y llegar a este punto. Y así es como va quedando. Finalizo por la parte de adentro, paso el estambre, pero aquí mira, aquí en esta parte, por la mitad de la cadena, para hacer el cierre, paso el material y por el lado de adentro hay que perder estos pedacitos de algodón que han quedado. Te muestro cómo ha quedado el resultado final de este bolso. Y bueno, si lo haces también en tonos, por ejemplo, color café, capuchino y beige, bueno, pues lo podrás lucir tú también. El bolso lo hice así de pequeño porque fueron más o menos las indicaciones que se me pidieron, pero la asa sí necesitaba ser un poquito más larga. Entonces tú puedes modificar, por ejemplo, esto que quede un poquito más grande y modificar también la parte, por ejemplo, de la asa hasta este tamaño, si tú lo prefieres. Con esto me despido, como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos hasta la próxima.